empezó en el depósito, que es lo que estuvo ahí en el medio. Bastante fuego y bueno, las dotaciones de bomberos trataron de sofocarlo, pero no daban abasto. Los bomberos llegaron rápido, pero yo llegué cuando ya estaban los bomberos y bueno, estaban trabajando, pero el tema es que no pudieron sofocarlo rápido, faltaba mucha agua. Cuando vine, todos estaban diciendo de que adentro empezó el fuego, en el medio, pero no te sabría decir con cierta certeza de cómo ha sido el origen de lo que fue el producto del incendio. Es un depósito grande, había muebles, pino, muebles de lo que son estos placares, y la verdad que se estima entre unos 4 millones a 5 millones de pesos, debido al volumen que había en almacenamiento. Están ahora en medida preventiva porque en el medio todavía hay un foco de incendio, porque quedaron las cenizas y bueno, hace ratito estaba humeando, pero ya está el cuerpo de bomberos otra vez y está controlando todo.